tardes. ¡Gente! Buenas tardes, peponeros, peponeras, peponcillos y peponcillas. Nada, aquí estamos otra vez. Estamos otra vez aquí al ataque. Vamos a ver qué tal. Hombre, hoy tenemos que pillar a Cacho. Tenemos que pillar a Cacho. Bueno, de hecho, tiene que pillar a Cacho para celebrar su cumple. Bueno, fue el otro día. Antes que se me olvide, iba a hacer una nota, ¿no? Con todos los nombres y tal, pero digo, ¿y si se me olvida alguno? Pues nada, lo hago de otra manera. A todo en global, a todos los que me han felicitado por Instagram, por el TikTok, por los vídeos, bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido una pasada, de verdad. O sea, que tanta gente escribiera, en este caso a Miguel, porque es el que se encarga del Instagram. Pero yo se lo mandaba, ¿eh? Sí, ahí, todo, lo tengo todo. Toma, que esto todo. Es tuyo. Que esto toma, es tuyo. Po. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? De verdad. No habría otra cosa que me hiciera más ilusión que sacar una dorada hoy de 3 o 4 kilos, pero para dedicarlo a todos vosotros. Muchísimas gracias. Yo, que soy más modesto, con que la saque así, ya me conformo. Bueno, a ver, para pedir, pues ya se pide, ¿no? Bueno, sí, también es verdad. Sí, luego, por más que pidamos, tampoco. Que sí, que hoy va a salir. Hoy sí. Hoy va a salir. Hoy es un día estupendo. Hasta cambiamos de cebo casi. Sí. Quitando la calera, que ya sabéis que... Bueno, la calera no puede faltar, pero es que veníamos comentándolo, es que galera últimamente es que no están dando resultado ninguno. Pues hoy lo va a dar. Hoy sí. Bueno. Hoy venimos con nuestro amigo Víctor. Víctor. Que se va a convertir en otro más de APLP. Porque... Bueno, dilo lo que tú dijiste. ¿No? ¿Sí, lo digo? Sí, está, a ver, no está feo, ¿no? Tampoco nos vamos a comparar con nadie, pero... ¿Pero qué dijiste tú? Víctor va a ser nuestro pitina de APLP. Eso vamos a decir. Que lo dijo el otro día. Digo, mira, sí. Bueno... Está bien, buena gente y eso es lo que nos gusta a nosotros. Pues nada, nos vemos. En el pesquero. Venga, gente, y ya sabéis. El dedito para arriba, suscribirse, que no se nos olvide, o sea, que no se os olvide la quedada. Bueno, y tengo que daros las gracias porque está pasando un hecho curioso. Hemos bajado un poquito en visualizaciones, sí. Que lo entiendo perfectamente porque es que últimamente... No damos con el pescado, pero hemos cogido un ritmo muy bueno de suscripciones. Sí. O sea que, bueno, nosotros lo que queremos es poder enseñar pescado, disfrutarlo con vosotros y que sigáis apoyándonos, que es lo que nos llevamos. Eso. Dale, gente. Venga, nos vemos. Vámonos. Bueno, gente, así está el pesquero. Ahí están ya las cañitas del amigo Ivanovic. Bueno, las veis un poquito borrosas porque ahí veis que el mar está, bueno, movidito escasamente, diría yo. Solo aquí en la orilla, por lo demás está clarito. Ahí están las del amigo Víctor y ahí está él. Y nada, yo voy a montar las mías, que voy con un pequeño retraso. Venga, ahora enseñamos cebitos y demás. Bueno, mira, espérate, que matamos dos pájaros de un tiro. Así luego tienes que montar menos para el vídeo. Pues sí, ya lo hago todo directo. Bueno, ahí veis, volvemos, americanos, que hacía mucho tiempo que no pillábamos. ¡Americanos! Lombriz de tierra, no sé si es catalana o gallega. Catalana. Aquí hay titas de palangre, aquí el amigo Víctor tiene coreano, tiene bomba. Y las galeritas que no pueden faltar. Y cangrejito verde. Ah, ahí vamos, por cierto. Sí, vivo. Ese no. Pues con eso es con lo que vamos a machacar hoy. A ver si hay suerte, ¿no? ¿Cómo que a ver si hay suerte? No. Eso no. La suerte está echada, eso sí. No es suerte. Eso es que hoy le vamos a dar. Hoy vamos a pegar en el clavo. Ojalá. A ver qué dice el amigo Víctor. A la cara.
tardes, señores, señoras. Hoy sí, Carlos. Hoy sí. Ah, vale, vale. Está para ellos, dice listo. Pues nada, mirad, ya tenemos la luna ahí en medio, con lo cual esta noche nos quedamos sin. Vale, seguimos. Bueno, tenemos aquí al amigo Iván Ovidio de revisión. No sé yo si... ¿Han tocado o qué? No, no. No, los vecinos se han puesto cerca, ¿no? Está pegado. Que hubiera concurso. Bueno, no, cuando... No, concurso no se queda así. No, cuando hay concurso dan las parcelas para cada uno. ¿Qué teníamos ahí? Aquí, mira, la galera. Vale, que... Ahí. La galera está todavía. Hi. Hello. Hello. Bueno, pues seguimos, gente. ¿Qué tal? Pues a ver cómo viene la galera. A ver cómo viene. La galera, la gameta. ¿Qué más? Y el plomo, que si no le perdemos. No, que no lo ¿Qué? Bueno, la gameta perfecta. ¿Sí? Sí, sí. Mira, oh, me han dejado un poquito de licra. Me han dejado un poquito de licra. Perdón. Bueno, ahí se ve, no, ya está. Ahí se ve pelado. Te la han afilado y todo. Venga, me voy a meter una americana. Venga. A darle fuerte. Madre mía, no hay caña hoy aquí, ¿eh? Uf. Está topetado aquello de allí. Los vecinos te han lanzado ya, ¿no? Vecino, si me engancha o me cruzo, pues entonces le tendré que decir algo al vecino. Lo que no puede ser, a ver, no queremos tampoco a ver, 25 metros de caña a caña, pero cojones. Es que se ha puesto pegado. No es normal, no hay ni 6 metros entre no, la playa y donde se pone. Y no pasa nada, la playa es de todo, pero hay más sitios. Claro. Bueno. En fin. Seguimos, ha dicho. He dicho. Venga, seguimos. Aquí el amigo Pintor ha pegado una revisión. Que antes la ha salido afilado el anzuelo, ¿no? El anzuelo ha salido antes limpito. Miguel, tiene una un poco más recta, ¿no? Parece. Tiene una un pelín más recta. Perfecta. El agua está para sacar, ¿eh? A sacar el plomo. Ah, le has puesto un floti. Le he puesto un floti. A ver si le gusta más con floti. Estoy probando, a ver. Sí. ¿Y cómo viene eso? Perfecto. ¿Eso qué es? Esto es tita de palangre. Ah, palangre. Para echarla para el agua otra vez. Ojalá. Vamos a la agüita. Venga. Vamos ahí. Ah, se queda corto también este. Pues nada, seguimos. Seguí, gente. Este es picoteo. Picoteo, mirad qué pedazo de tortilla ha preparado aquí el amigo Víctor. Buenísima. Y vea, vamos a hacer una... Un poquillo de chistorra, va.
Ya no teníamos dudas, pero con la tortilla esa que ha traído menos, ya está. Te lo has ganado, Víctor. Muchas gracias, familia, muchas gracias. Estás fichado. Aquí, con la familia Peponero. Vea, gente, que seguimos que el picoteo, ¿eh? Bueno, gente, espero que el vídeo, el aire os permita escucharnos bien, porque está empezando a soplar fuertecito. Ahí está el amigo Víctor en una revisión, tenía la cañita un poquito recta. Vamos a ver si es que han soplado o hay pescadito o qué. ¿Estás peso o qué, Víctor? Notaba un poquito de peso, ahora parece que ya no. Parece que no nos da nada. Claro, por ahí viene. ¿Qué llevaba? Palangre. Ya, pues está. O sea, está listo, ¿no? Sí. Mira. Ya ves. No, bomba, perdona, la palangre es la otra, que las he cambiado. Sí. Bomba. Bueno. Vamos a echarle otra vez al agua, a ver. Vale. Seguimos, gente. Bueno, gente. A ver, no sé si veis. Mirad cómo está la espiga del amigo Ivanovic. Usted trae peso ahí, ¿no? Como que se va una cosa rara. Y estará enganchado con alguna de esas. Sí. Sí, pero es que se me ha venido en banda, pero es que la caña está lejos, ¿eh? Y ahora viene suave. No, pero ahora vuelve a doblar, ¿no? ¿O qué? Voy a perdonar por la imagen, gente. A ver si termina de enfocar. Tía, perdón. No es pescado. ¿No? Algo raro. A ver. Claro que es pescado, Iván. O sea, es una pieza chula. Vea que es una pepita. ¡Joder! Hombre, volvemos a ver las pepas en el canal. Hostia, espérate, y esto no enfoca bien, quizás la madre que lo parió. A ver. Ostras. Vamos para allá, que te grabo. Pues vamos para allá mejor. No, mejor te grabo yo a ti. Bueno, pero esto, espérate, está. No sé qué pasa. Es que no enfoca. Perdonad, gente, por la imagen. A ver. Bueno. A ver, espérate, que es que no enfoca bien, tío. ¿No? Espera. Apaga tú. A ver, espera, gente, que voy a limpiar el objetivo. Límpiate el objetivo, distinto. Soy como un mirador. Eso, ahí. A ver. Espérate, a ver. Vamos a ver. Ahora, vale. Lo que hemos dicho en el coche, o sea, estaba por todos los suscriptores de APLP. Aquí para mis dos compañeros, para Miguel y Víctor. Para todo el mundo que me ha felicitado y el que no también. Y esto es lo que queremos para el canal. Más grandecilla. Bueno, esta ya está guay. Esta está bien. Pero más grandecilla y bueno, va a dedicar para todos vosotros y para mi polla. ¡Ay, gente! ¡Vuelven las pepas al canal! ¡Vamos a seguir, que están ahí! ¡Vámonos! ¡Muy buena! ¡Venga, seguimos! Mira, ahora enfoca bien, la madre que lo parió. Vamos a revisar un poquito, ¿no, Miguel? Parecía como que había peso, pero
Está la cosa paradita, ¿eh? Bueno, mira, a menos el amigo Iván ha puesto una doradita en set. Vaya, vaya que sí. Y guapa, ¿eh? Guapa. Esa de ración de altura. ¿Cómo lo ves, Miguel? Fíjate, es un americano que ya lleva rato, pero es que, mira, va a volver ahí al agua. Lo voy a volver a echar. Venga. Espera. Por aquí para grabarte tirando. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Vamos al lío. ¿Qué, Iván? ¿Qué hace, Leo Seco? Sí. La palangre. ¿La palangre? Palangre seco. Nah, vamos a echarla ahí de comer a los pescaditos. Voy a meter un buen filete ahora. Vamos al lío. Bueno, familia, ahí está el amigo Ivanovi, que se escapaba, no quería que lo grabara. ¿Qué? Pequeña revisión. ¿Ahora no hay peso ahora? No, ahora no. Una lástima porque se corta, ¿eh? Si un día no entra el chorrillo ese, y podemos sacar aunque sea dos. Dos detrás de otras dos. Dos detrás de otras. ¿Qué tenías puesto? Pues no sé si en esta tenía palangre o en... Yo creo que en esta palangre. A ver cómo viene. Palangre, ¿no? Sí. Que la otra, la que saca estaba lejos. ¿Sí o qué? No sé si se habrá escuchado con, bueno, entre el sonido del mar y el viento, imagino que no. Pero bueno, le ha dado. ¿Eh? Digo que le has dado. Ya le he dado. Vale, gente, seguimos. Bueno, vamos a ver por allí que está el amigo Víctor también revisando, a ver si llegamos a tiempo.
Aquí están las mías, que últimamente están declaradas en huelga. Y por aquí tenemos a Víctor, también de revisión. A ver qué se nos cuenta. ¿Qué dice usted, señor Víctor? Revisando un poquillo, Miguel. ¿Qué? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Tú qué tenías aquí? En esta tenía la bomba. Bomba. Y, bomba. Y viene limpio. Y tan limpio. Pues nada. Vamos a meterle más. Venga, pues seguimos. Cumpleaños. No, 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 no. Yo quiero el de parchís. Cumpleaños. Bueno, feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Gente. Hey, gente, ¿habéis visto nuestro Matadorada cumpleaños? Les voy. ¿Te pisé los números o no? Es igual. Los años están ahí. O sea que... Vale. Vamos. Bueno, ya habéis visto, gente, el único que saca pescado aquí esta noche. Espera. Ha vuelto a sacar una pepita. A ver, está maniobrando. Espera. Cava tú. Que acabe yo. Pues cava. Ay. De Cataluña, hombre. Pues nada, gente. Va por vosotros, bueno, no, va por Ivanovic. Después ya por vosotros. Venga, seguimos. Iván, ¿has visto la caña esa como la tienes? Sí, ¿cuál? La de la izquierda, la de la derecha, el que está. Está para allá. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mira, ¡hola, qué mabra! Una mabrita, querido. Bueno, mabrita no, eso ya se considera mabrote ya, ¿eh? Bueno, ya sabe que es que los de la PLP somos modestos. Son gorditas, ¿eh? Mira cómo viene. Pues ya ves, el labio. A ver qué fuerza tiene, tío. ¡Fuerza! Mira, a la bomba. ¿A la bomba la has metido? Mira. A la bomba y lo que quedaba de ahí, de lombriz. Bueno, bueno. Vamos a ver si se menea el pescado, coño. Bueno. Mira, le falta un trozo de cola. He hecho un bocadito que le ha pegado alguien. Bueno, gente, algo. Primero va a dedicar para el amigo Ivanovic, que estamos de celebración de su cumple. Muchas gracias, Tete. Después para nuestro amigo Víctor. Muchas gracias. Que está aquí sufriendo con nosotros. Ya, Maurita, guapa. Y ya, mira, le falta un cacho, sí. Animalito. Y ya, pues para todos nuestros suscriptores y canales amigos, que si empiezo a nombrar me dejaría alguno, pero bueno, ya sabéis, Pallico, Samboy, los bolos de Zipizape, Tony Daigua, Yoli Yuki 360, Surcasting Barcelona, Águila Fishing, Águila, que si no me olvido de ellos también. Pesca Inusual, que también nos dedicaron el otro día pescadito a nosotros. Todos los de Andalucía, Pepe Luis 7, Costa del Sol, Surcasting, los Chitos, los colegas, todos. Surcasting Chudu. Bueno, toda la gente. Ocho Tatu. Qué cago, dedicarle una mabra a Ocho Tatu con los bichos. Pero bueno. Surcasting Granada, hombre, todo. Emi, el amigo Emi. Emi, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Eres grande. Vale, gente. Hola. Venga. Una buena mabra, ¿eh? Volvemos a ver pescado. Seguimos. A seguir. Bueno, gente, aquí el amigo Ivanovic dice que pesa. ¿No? No, y se ha soltado ahora. ¿Eh? ¡Ah! Ahora mismo ahí, Pues nada. A seguir. Creíamos que era otro pescadito. Yo pensaba, esos son amigos de la ignorancia.
Bueno, Víctor, solo faltas tú. Tengo yo. Estoy controlando. ¿Qué le tienes metido tú? Le tengo bomba y le tengo tita para adelante. Tengo ahí. Ya mismo sale. Ya mismo sale. Venga, claro que sí. Hoy llenamos el cubo. Bueno, pues venga, gente, seguimos. Tiene un poquito más. Banda, no, no se ha llegado a quedar. No se ha quedado en banda, tío. No sé si jala un ratillo más. Lo que tú quieras. No, esa caña está abajo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, el hilo. Me da a mí la sensación que el hilo lo tiene aquí abajo, ¿eh? ¿No? He visto que a comparación del otro. ¿Dime? Que a comparación de este lo he visto súper bajo el hilo. Se ha quedado como combado, ¿verdad? Sí. Combado, pero la caña te estaba marcando, o sea. Sí. No, la picadilla la he visto. Nada. Bueno, mira. Bueno. Por lo menos la ha sacado, porque así no está trabajando tampoco. Ahí está. Vamos a apañarlo. Venga, os seguimos, ¿no? A seguir. Bueno, gente. Ahí veis al amigo Ivanovic. Que me parece que. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que no es pescado? No, no es pescado, hay algo ahí en el rebanazo, hay algo. Esto es pescado. No, no es pescado. ¿Qué, eso qué es? Ya hay una línea. Ya ves, ha enganchado. Esa tiene que tener pescado al final. ¿Ese es tu anzuelo? Ese es el mío. Vale, pues espérate, vamos a enganchar esto. Venga, gente, ahora si hay pescado lo decimos. Lo que pasa es que ya ni avisan, ¿no? Es que como veo ahí enfainado. Sí, pero... sí. Nada. Una mabrita ha sacado. Otra. Una mabrita, mira esta a la tita de palanque. Mira, a la tita. Ojalá. Mira que la parió. Parásito que tiene dentro de la boca. No sé si se ve en el vídeo. ¿Lo veis? Sí. Ahí. Animalito. ¿Bueno qué? Bueno, ha sangrado. O sea, esta. ¿Bueno qué? Hombre. ¿A coño? Pues para todos nuestros suscriptores. Pues hola. Estaría más. Venga, que nos vamos, que estamos recogiendo ya. Vámonos. Se acabó. No. Se acabó, gente. Hoy sí. Hoy sí. Sí. Bueno, habéis visto el matadorada, ha vuelto a matar una dorada. Una pepilla. Ya tocaba, ya tocaba. No damos con lo que queremos, pero. Ah, bueno. Hoy como es, hoy no ha habido bolo, no ha habido bolo hoy. No. Hoy has faltado tú. El otro día sacaste, hoy. Bueno, para la siguiente. Vale, para la siguiente. Ya me lo ha dicho la dorada esa de 3 kilos. Sí, ¿no? La semana que viene nos vemos. Pues ya sabéis, la semana que viene. Dorada de 3 kilos. Dorada de 3 kilos. ¿Dónde estarán las doradas de 3 kilos? Eso digo yo. O casi 3 kilos. O casi. Sí, vale. ¿No? Ya va bien. No estaría mal. No estaría mal. Bueno. Pues ya habéis visto, jornada con poco pescado.
no el que quisiéramos mostraros, pero bueno, hemos echado rato, no hay bolo. No, ya está. No lo hemos pasado bien. Mira que había chorrocientas cañas, ¿eh? Sí. Hay que decir, claro, es que no podéis probarlo ni olerlo, pero una tortilla de patatas espectacular. Buenísima. Que se ha marcado aquí el amigo Víctor. La chistorrita. Una tapita de chistorra. Ojo. El secreto se va en la nevera. Estábamos ya aquí. Pastel. Han venido los de Parchilla a cantarle el cumpleaños feliz a Iván. Cumpleaños feliz. Y la bueno. Le ha regalado el mar su pepa. Ahí. Pues sí, dos machos regalitos. Ahí está. Y bueno, pues ya está. Hemos pasado un rato muy a gusto. Hola. Las 4:15. Pero yo y que, no, hombre, yo no quería. Mira, las 4:15. Tío, la por dos. Bueno. Es que claro, si ¿desde qué hora estábamos aquí? Aquí desde las 6:00, no, 7. Siete más o menos. ¿Y a qué hora habéis calado vosotros las cañas? A las 7:15, 7:20. O sea, desde las 7:15 hasta las 4 de la mañana. A llevarte. Eso es. Si llega al kilo de pescado, mucho es, siendo generoso. Pero bueno. Poco a poco. Seguiremos intentando. Seguiremos intentándolo. Y nada, gente, ya sabéis. El día 21. Quedada. Os esperamos a todos. Tengo pendiente contestaros de los dos últimos vídeos, que es que está un poquillo atareado, pero tranquilo que tenéis respuesta como siempre. Y la próxima más. Y mejor. Y mejor. Ale, sin más, despide tú. Sin más dilatación ancestral. Despide tú. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para cuando lo veáis. Claro, tú tienes que decir ya. Buenas noches, familia. Veáis, buenas noches, para cuando lo veáis. Venga, hasta luego.